Buenos días, hermanas. Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí en nuestro tiempo de alabanza. Vamos a alabar a Dios, vamos a entrar a su presencia con acción de gracias, como dice este canto, y vamos a decirle lo bueno que Él es con nosotros. Amén. Entrad con acción de gracias, por sus atrios alabad. Entre tu presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle a son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Cristo es por siempre, Cristo es por siempre exaltado, creador de todo ese. Ven ante Él a postrarte hoy, manos levantad y la voz alzad, porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Una vez más, entrad con acción de gracias, por sus atrios alaba. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle a son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Vamos a decirle, porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Vamos a decirle, Cristo es por siempre, Cristo es por siempre exaltado, creador de todo ese. Ven ante Él a postrarte hoy, manos levanta y tu voz alza, porque bueno es Dios, porque bueno, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Vamos a decirle todos juntos, porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Así es, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por todas tus bondades. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él ha sido bueno hasta este día, porque su misericordia es para siempre. Tengo sed.
pienso en ti, mi Dios. Como tierra seca que desea agua, te desea mi alma, tengo sed de ti. Pienso en ti, mi Dios. Soy muy feliz bajo tu protección. A ti me entrego por completo, Señor. Solo quiero habitar en tu presencia. Yo anhelo contemplarte, Señor, y yo quiero ver tu gloria y poder, Santo Dios. Quiero adorarte, quiero agradarte con mi vida y mi alma, apegada a ti, a la sombra de tus alas cantaré tu amor, oh mi Dios. El amor es mejor para mí que la vida. Cuando amanece y al caer la noche, yo te necesito. Solo pienso en ti, mi Dios. Soy muy feliz bajo tu protección. A ti me entrego por completo, Señor. Yo anhelo contemplarte, Señor, y yo quiero ver tu gloria y poder, Santo Dios. Quiero adorarte, quiero agradarte con mi vida y mi alma, apegada a ti, a la sombra de tus alas cantaré tu amor, oh mi Dios, fiel amor es mejor para mí que la vida. Así es, Señor. Gracias, Padre, por ese amor que muestras a nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, aún las circunstancias, Dios, no nos pueden separar de tu amor, Señor. Cuando nos tomamos de tu mano, Señor, no hay nada, Padre, que pueda separarnos de ti, Señor. Así lo creemos, Señor, así confiamos, Dios, que nada nos va a separar de ti, Señor. Alto que el cielo.
que en cielo está tu inmenso amor. Nada me separará de tu amor. No hay problema que parte de ti, eres tan real en mi corazón, te quiero adorar. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así clavado en la cruz, no sé qué decir, me humillo ante ti, te amo, Jesús. Profundo es que el mar, más alto que el cielo, no está tu inmenso amor, tu amor por mí. Separará de tu amor. No hay problema que me aparte de ti. Eres tan real en mi corazón. Te quiero adorar. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así clavado en la cruz, no sé qué decir, me humillo ante ti, te amo, Jesús. Gracias, Padre. Sigue bendiciendo, Padre, cada familia, casa de oración, su pan, con querenda, de las diferentes misiones que tenemos, de las diferentes lugares, la gente que nos escucha. Nada nos podrá separar, ni esta pandemia, ni enfermedad, Señor, ni la misma muerte, Señor, nos separará de tu amor, Señor. Tenemos esa seguridad, es estar en ti, Señor, confiando en ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Buenos días, hermanas. Bienvenidas una vez más a nuestra transmisión de Entre Amigas de Casa de Oración Zumpango. Bienvenidas a las que ya están sintonizándonos, ¿verdad? Ahí en sus televisiones, en su teléfono. Dios les bendiga y espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? En esta
cuarentena en la que estamos, que puedan estar con su fe en alto, que puedan estar confiando en el Señor cada día, ¿verdad? Bueno, bienvenidas a las que por primera vez nos visitan en su hogar. Les damos la bienvenida. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir con nuestro tema de las responsabilidades de una esposa cristiana, ¿verdad? Y hoy vamos a ver nuestro segundo tema, nuestra segunda responsabilidad. La semana pasada vimos la esposa como ayuda idónea, ¿verdad? Y hoy veremos la responsabilidad de la esposa cristiana. La segunda es ser ejemplo de Cristo en el hogar. Pero antes de empezar, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios y que sea Dios el que tome control de este tiempo. Amén. Ahí en donde usted está, cierre sus ojos, si está con su familia, si está con su esposo, aún si tiene hijas jovencitas, señoritas, también invítelas a que escuchen estos temas, serán de bendición para su vida. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias, Dios, porque nos permites una vez más, Señor, poder, Padre, estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque en tu misericordia, Señor, tú nos permites una vez más, Señor, poder escuchar tu palabra, Señor, poder predicar tu palabra, Señor. Este tiempo es complicado, Señor. Hemos tenido, Padre, la indicación de poder estar en casa, Señor, de poder, Padre, resguardarnos, Señor, de lo que está pasando en el mundo, Dios, pero sabemos que tu palabra no se detiene, Dios. Sigue dándonos la oportunidad, Padre, de seguir predicando, de seguir compartiendo tu palabra, Señor, y que esta palabra, Señor, pueda llegar, Señor, a muchas personas, Dios. Te damos gracias por estos medios, Señor, porque tú has provisto lo necesario, Señor, para poder hacer estas transmisiones, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, aún yo me pongo en tus manos, Señor, para que tú seas, Señor, el que hables a través de mí, Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver nuestra segunda responsabilidad como esposas cristianas. Y esta se llama ser ejemplo de Cristo en el hogar. Es nuestro segundo tema. Y bueno, nuestro primer punto del que vamos a hablar es de la conducta que debemos de tener como hijas de Dios para poder ser ejemplos en el hogar, a nuestros esposos. Nos estamos enfocando más hacia el esposo que no es creyente. Muchas veces hay hermanas que me han preguntado que tienen esta situación de que ellas asisten a la iglesia, ellas están congregándose, pero sus esposos pues no conocen de la palabra o no son creyentes. Entonces me hacen muchas preguntas y este tema lo estamos dirigiendo más a esas mujeres que sus maridos no conocen de la palabra. Pero también como hijas de Dios podemos tomar todos estos ejemplos, todos estos consejos que Dios nos da en su palabra. Y bueno, vamos a entrar en el tema. Vamos a ver, nuestro primer punto va a ser la conducta de la mujer cristiana que quiere dar ejemplo en el hogar. Y vamos a ir a Primera de Pedro 3:1. Y dos, si me acompañan ahí, una vez más espero que tengan su Biblia ya ahí con ustedes, que estén listas ya para la palabra, para estudiar. Y vamos a Primera de Pedro 3:1. Dice así: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La semana pasada ya habíamos tocado este versículo, si ustedes recuerdan, y veíamos que siempre que queramos hacer una observación a nuestros esposos, o siempre que queramos aún exhortarlos dentro de lo que dice la palabra, tiene que ser con respeto, ¿verdad? Y bueno, volvemos a tocar este punto, debemos de ser castas y respetuosas. Y estad sujetas a vuestros maridos. La semana pasada también veíamos, ¿no?, en qué debemos de sujetarnos, cuándo no debemos de sujetarnos, y todo lo que tenemos que hacer
para poder ganar a nuestros esposos. Yo les daba algunas sugerencias al final del tema. Dice que para ser ejemplo en el hogar, la mujer, en Proverbios 31, que es donde nos estamos basando, nos habla mucho acerca de una mujer que era ejemplo en su hogar en todos los sentidos. Y aquí hay un punto que yo puse que dice que la mujer es considerada y observada por su marido cuando es ejemplo en el hogar. Cuando una mujer es ejemplo en su hogar, el esposo la considera siempre y la observa en todo momento. Es decir, que siempre piensa en ella, piensa en agradarla aún también, ¿verdad? Piensa en darle aún detalles, en reconocer lo que ella está haciendo por su hogar. Pero esto es cuando somos ejemplo en el hogar, cuando realmente respetamos a nuestro marido, cuando nos sujetamos. Otra conducta que debemos de tener es ser castas y puras. Ya lo veíamos en el versículo 2 de 1 de Pedro 3. Dice que debemos de ser castas y respetuosas. Como punto 3 tenemos que debe de ser respetuosa hacia el esposo y hacia Dios. Cuando nosotros respetamos a Dios, en automático vamos a respetar a nuestro marido. ¿Por qué? Porque nuestra autoridad más grande como hijas de Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Y cuando nosotras nos sujetamos a Él, cuando nosotras le respetamos a Él, entonces va a ser mucho más fácil poder respetar a nuestros maridos. Otra conducta que debemos de tener o que tenemos las mujeres que somos ejemplo en el hogar es que somos fuertes, ¿verdad? Que somos, aquí yo le puse poderosas en el sentido de que yo les decía también la semana pasada que tenemos mucho convencimiento en los esposos, en la familia, tenemos un lugar importante, ¿verdad? Dentro de nuestro hogar. Y por eso usé esta palabra de poderosa, de ser fuerte, de ser una mujer que tiene habilidades aún para poder llevar a su familia a los pies de Cristo o hacer cosas dentro de la voluntad de Dios, aunque ellos no le conozcan. Otro ejemplo es el atavío de la mujer. También en Proverbios nos habla del atavío que tenía esta mujer. Y en Primera de Pedro, vamos a estar viendo mucho Primera de Pedro, va a ser como nuestro texto base, Primera de Pedro 3. El punto de la conducta lo veríamos en Primera de Pedro 3, 1 y 2. Y ahora vamos a ver el atavío de la mujer en Primera de Pedro 3:3-4. Dice así: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí podemos ver en el primer versículo, en el versículo 3, que nos habla de que nuestro atavío no debe de ser el externo. O sea, lo importante no es lo que nos ponemos como vestimenta, como nuestro vestido, nuestro pantalón, nuestras blusas. Eso no es lo importante para Dios. Ese no es el atavío que a Dios le preocupa. A Dios le preocupa lo interno. En 1 Timoteo 2, 9 y 10 nos dice así: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad.
Y bueno, esto no quiere decir que no podamos comprarnos ropa a lo mejor que ahorita se está usando, o que sea pecado, ¿no? Usar unos aretes o usar un collar. Como mujeres, nosotras siempre tenemos estos detalles, ¿verdad? El arete, los anillos, el collar, la pulsera, que combinen, que vayan de acuerdo con lo que nos ponemos, y siempre estamos preocupadas por esas situaciones. Pero aquí en la palabra nos está hablando de que eso es solamente lo externo, no es lo que a Dios le importa. Pero tampoco quiere decir que entonces vamos a andar todas pues fodongas, ¿verdad? Sin arreglarnos, con ropa vieja, porque como aquí dice que debemos de ser humildes, que debemos de usar ropa decorosa, pues entonces vamos a usar ropa vieja. No se trata de eso, sino que seamos prudentes en nuestro vestir. Seamos mujeres decorosas, ¿verdad? Como le gusta a Dios, mujeres que no quieran llamar la atención a los demás, que no quieran llamar la atención a los hombres o a las mujeres o a los vecinos, ¿verdad? Yo no sé, sino que nuestro vestir sea el que le agrade a Dios, el que le agrade a tu esposo. En Primera de Samuel 16:7 dice así: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí es muy claro, ¿verdad? Dios no está preocupado por cómo vestimos. Dios se preocupa por lo que hay en nuestro corazón. Dios está interesado en que podamos más bien poner atención en lo que hay en nuestro corazón. Otro atavío que debemos de usar es y por el cual debemos de preocuparnos, es que sea como Él quiere. Es decir, como tu esposo quiere. Yo le puse aquí así al punto, como él quiere. Pero aquí yo me estoy refiriendo a tu esposo. Que tu atavío siempre sea para agradar a tu esposo, no para agradar a los demás. Para agradar a él. Siempre cuando vamos a salir, como mujeres, nos gusta que antes de salir nos digan cómo nos vemos. Pero hay también, habemos mujeres que cuando nos dicen, ay, no se te ve bien, decimos, ay. Muchas veces hasta podríamos decir o pensar, pues no lo hago para agradarte a ti. Pero estamos equivocadas, mujeres. Sí, nuestro atavío, sí, nuestra vestimenta debe de ser para agradar a nuestros esposos, las que son casadas. Y las señoritas que nos puedan estar escuchando, señorita, su atavío, su vestimenta siempre debe de ser la que agrade a Dios. Yo he hablado con las señoritas de la iglesia, en especial con las que están sirviendo, y les he dicho que deben de vestir decorosamente, prudentemente, ¿verdad? Que no llamen la atención a los jovencitos, que no llamen la atención a los demás, que no llamen la atención ni a las jovencitas, porque a veces también nos vestimos para vernos mejor que las demás. Pero que ese no sea el propósito, señorita, cuando tú te estás arreglando, sino que tú te arregles y pienses, ¿esto que estoy usando le agrada al Señor? ¿Estoy agradando a Dios? ¿Estoy honrando a Dios con mi vestimenta? También el atavío que usemos debe de ser, el atavío importante para ser ejemplo es el interno. El interno, yo les decía hace rato, el del corazón, ese es el que le preocupa a Dios. Por ese atavío es por el que Dios está preocupado, por el interno. Al que le debemos de dar énfasis, por el que tenemos que dar prioridad, es por el corazón. ¿De qué estamos alimentando nuestro espíritu? Ese es el atavío interno, el importante, el incorruptible, es decir, el que no,
no nos lleva a pecar, el que no lleva a otros también a pecar, ¿verdad? Por, como lo decíamos, que nuestra vestimenta no lleve a otros a admirarnos, que no lleve a otros a ver más allá. Porque a veces cuando nos vestimos indecorosas, eso es lo que provocamos en los varones de la iglesia, en los varones pues aún de la calle, que ellos vayan más allá de solamente observar nuestra vestimenta, que ellos usen su imaginación. Y eso, mujeres, señoritas, no le agrada a Dios. Debemos de tener un atavío con un espíritu afable, suave, manso y agradable, en vez de áspero e intratable. Ahorita yo hace algunos días salía con mi esposo a hacer algunas compras y veía pues en el recorrido que dimos, vi varias mujeres tatuadas, y eso antes no era como muy común, pero últimamente lo vemos pues ya en todo, en la mayoría de la gente. Y yo le comentaba a mi esposo, están de moda los tatuajes, ahora todo mundo debe de estar tatuado, ¿verdad? Y aún eso, mujercitas, es parte del atavío que nosotras usamos, porque aún los tatuajes los usan para adornar, en algunas lo podrían usar así, para adornar su cuerpo, para adornar su piel, ¿verdad? Y puede ser parte de nuestro atavío. Buscan qué ponerse y en qué parte del cuerpo ponérselo para que sea parte del atavío. Pero este no es un atavío agradable a Dios. Puede ser un atavío áspero o intratable. Debemos de tener cuidado con lo que hacemos con nuestro cuerpo. Recuerden, señoritas y aún mujeres casadas, porque también lo están haciendo las mujeres casadas, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Recuerden también que la palabra dice que todo nos es lícito, todo. Yo no estoy diciendo que sea prohibido. En la palabra dice que todo nos es lícito, pero también nos dice que no todo nos conviene. Entonces tengamos cuidado, porque un tatuaje a lo mejor podrá adornarte, podrá verse bonito si tú quieres, pero también puede traer consecuencias como infecciones en la piel, como enfermedades en la piel, transmisiones aún a través de lo que usan para ponerte el tatuaje. Entonces ten mucho cuidado con lo que haces, porque ahora ya hasta en la iglesia cristiana ha entrado esto. Hay personas que cristianas que se están tatuando. Hay personas que yo entiendo que vienen de una vida en la que no conocían a Dios y en la que hicieron tatuajes en sus cuerpos, en las que se marcaron, y después de eso conocieron a Dios. Pero yo hablo en este momento de las personas que, ya conociendo a Dios, hacen eso, están faltando al templo del Espíritu Santo. Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bueno, otro atavío que debe de tener nuestro espíritu es el apacible. El atavío de una mujer tranquila. El atavío de una mujer que no es pleitista. Que no está buscando todo el tiempo el pelear, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres hay que no solamente en casa pelean con el marido o con los hijos o con el perro, ¿verdad? También con las mascotas. No, hay mujeres que aún cuando van al mercado a hacer sus compras, cuando van a la tienda, están peleando por todo. Debemos de ser mujeres con espíritu apacible, con un atavío apacible, de tranquilidad, no pleitista, mujeres. Si no te atendieron como a ti te hubiera gustado en la tienda, tranquila, acuérdate que debes de despojarte de lo que tú crees que mereces. Y debemos de ver primero por los demás. Y también recuerda que la gente que está en los negocios o que te atiende a veces no conoce de Dios. Entonces es más fácil que ellos se desesperen o que tengan un maltrato hacia ti. Pero tú, como hija de Dios, debes de ser paciente y apacible.
La actividad de una mujer o de una esposa que es ejemplo en el hogar es hacer el bien. En 1 Pedro 3:6, continuando con nuestra lectura, les dije que 1 Pedro iba a ser nuestro texto base. Seguimos con el versículo 6, nos dice así: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Dice que debemos de ser como Sara, ¿verdad? Nos pone el ejemplo de Sara, que aún obedecía a Abraham, llamándole Señor, y que ella hacía el bien, dice aquí, ¿verdad? Dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien. Debemos de hacer el bien. Debemos siempre de ver por el bien de los demás. Como les decía ahorita, cuando a lo mejor alguien no nos trata bien, que nuestra respuesta no sea el pelear, que nuestra respuesta no sea dura, sino que nuestra respuesta pueda ser apacible, pueda ser suave, tranquila, que podamos aún agradecer en todo momento. Aunque no te haya gustado el trato que te dieron, sea agradecida con quien te atendió en el mercado, en la tienda o a donde hayas ido. Sé siempre agradecida y sé una mujer apacible. La fe también de la mujer que da ejemplo es algo base, es algo que debemos de tener todo el tiempo. Nuestra fe es algo que nos marca, nuestra fe es algo que nos hace notar. La fe hace que no temas a ninguna amenaza. Ahorita en estos tiempos es bien importante que tengamos nuestra fe encendida, ¿verdad? Nuestra fe funcionando, trabajando. ¿Por qué? Porque es un tiempo difícil. Es un tiempo que estamos atravesando, la humanidad, que hace muchos años que no lo vivíamos, que nosotros los que lo estamos viviendo nunca habíamos vivido algo así. Habíamos pasado el virus del H1N1, espero no equivocarme con el término, pero no había sido tan fuerte como ahorita estamos pasando esta pandemia, porque esto ya es una pandemia. El coronavirus ya es una pandemia. Y es un tiempo difícil en el cual nos han dicho que debemos de resguardarnos en casa, que no debemos de salir, y espero que estemos obedeciendo, porque eso también nos reconoce como hijas de Dios. Espero que obedezcamos a los mandatos que nos están dando nuestras autoridades y que podamos estar en casa, ¿verdad? Por eso es que estamos haciendo las transmisiones ahorita de esta forma, porque no podemos reunirnos. Y bueno, regresando al punto, nuestra fe debe de estar trabajando, hermanas. Como hijas de Dios, debemos de saber que Dios es nuestro auxilio, ¿verdad? Que Dios es nuestro refugio. No debemos de temer a ninguna amenaza, a nada de lo que se nos diga. Es difícil escuchar las cifras que nos dan en las noticias, ¿verdad? De los contagios, de las muertes. Nos asustamos como seres humanos con lo que está pasando. Tenemos temor por nuestros hijos, por nuestra familia, pero nuestra fe tiene que ir más allá. Nuestra fe tiene que llevarnos a esa confianza que debemos de tener como hijos de Dios. Ahí en el versículo que acabamos de leer dice que aquí está: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Debemos de hacer siempre el bien sin temer ninguna amenaza. Sigamos predicando su palabra. Si tienes la oportunidad de hablar a tus vecinos, hazlo sin temor a las amenazas. Porque podría haber gente también que te diga, bueno, pero ahorita ¿por qué me hablas de Dios y ve todo lo que está pasando, verdad? Hay mucha gente que le echa la culpa a Dios. Pero tú no debes de temer a lo que los demás te digan, sino obedecer.
obedecer y poder compartir de esta fe que tú tienes. Poder compartirle a la gente de esta confianza que podemos tener en nuestro Dios. Y esto nos lleva a tener una obra evangelística. Aún como esposas cristianas, para poder ser ejemplo, debemos de tener una obra evangelística con nuestro marido primeramente, en nuestra casa. Debemos de ganar a nuestros esposos sin palabra, dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Primera de Pedro 3:1 nos regresamos al principio de este capítulo y nos dice, Primera de Pedro 3:1, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Como mujeres, esposas de varones que no conocen de Dios, nuestra obra evangelística radica en el ejemplo. En el ejemplo que somos hacia ellos en el hogar. En poder evangelizar su vida sin hablar, sino con el ejemplo, con lo que hacemos. Y todas las cualidades que les di ahorita al principio son parte de ese ejemplo que tenemos que dar, mujeres. Debemos de ser unas mujeres prudentes en todo momento. Hay mujeres que de repente en su desesperación de que el esposo no quiere ir a la iglesia, de que el esposo no quiere orar, de que el esposo no confía en Dios, empiezan a enfadarlos con sus enseñanzas y con sus exhortaciones religiosas. Porque a veces nos convertimos en mujeres religiosas y en lugar de poder evangelizar a nuestro esposo, empezamos a molestarlo, regañándolo, porque no oras, es que por eso estás mal, porque no oras, es que por eso estás mal, porque no quieres leer la Biblia, porque no quieres ir a la iglesia conmigo y por eso te pasa lo que te pasa, por eso te quedaste sin trabajo, Dios te está castigando, ¿verdad? Y empezamos a decir cosas que empiezan a enfadar a los maridos. Empezamos a regañarlos por cosas que a lo mejor ellos ni siquiera entienden, porque no conocen de Dios, mujer. Debes de ser una mujer prudente, debes de ser una mujer que guarda silencio, que gana a su esposo con el ejemplo. Ya deja a un lado los regaños, ya deja a un lado tus enseñanzas, ¿verdad? Que con las que quieres atraer a tu esposo, porque tú no lo vas a convencer. Acuérdate que el único que tiene ese poder de convencimiento es el Espíritu Santo. Tú no, mujer. Hay mujeres también que cometen el error de estar comparando a su marido con otros que ya se convirtieron, ¿verdad? Aprende a fulanito de tal que él ya se convirtió. Él sí le hizo caso a su esposa y ahora ya va a la iglesia y mira qué bien están. Velos qué felices están, tiene un buen trabajo, sus hijos lo obedecen y tú sigues en las mismas, tú sigues sin creer en Dios y seguimos comparando a nuestros maridos. Tengan cuidado, mujeres, con la manera que están utilizando para poder atraer a sus esposos a los pies de Dios, porque a veces en lugar de hacer eso, los están alejando. Y pueden convertirse en una piedra de tropiezo, en lugar de ese ejemplo de mujer cristiana. Otro de tus ejemplos que debes de tener hacia tu esposo es que debes de adornar la palabra de Dios por medio de tu vida. No le des enseñanzas tratando de convencerlo, no le des enseñanzas exhortándolo o tratando de criticar, ¿no? Porque a veces hacemos eso, usamos la palabra para señalar. Pero no hagas eso, mejor adorna la palabra de Dios por medio de su vida. Un ejemplo de esto lo tenemos en Tito 2, del 3 al 5. Vamos a ir ahí a Tito 2, del 3 al 5. Dice así:
Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. A veces, de tanto que les estamos diciendo, el esposo ya empieza a blasfemar de la palabra. Y es cuando empezamos a hacer esas piedras de tropiezo. Tengamos mucho cuidado, mujeres. Debemos de ser ejemplo, aún no solamente para nuestros maridos. Dice aquí que las mujeres que ya tienen más edad, que las mujeres que aún podría ser que no sea solamente la edad, sino que aún tienen más tiempo dentro del cristianismo, que podamos enseñar a amar a nuestros maridos y a nuestros hijos, ¿verdad? Que podamos ser prudentes. Que las jovencitas o que nuestras hijas, a través de la manera en que nosotros amamos a nuestro esposo, de la manera en que nosotros les amamos a ellos, puedan aprender, ¿verdad? Puedan llevar este ejemplo a sus matrimonios y con sus hijos. Porque ¿cuántos niños hay, cuántos hijos hay que dicen, ay, no, yo no me quiero casar? Para tener un matrimonio como el de mis papás, mejor me quedo soltera. Muchas piensan eso por el ejemplo que ven en casa. La mujer virtuosa nos dice la palabra que ella amaba a su esposo. Y nosotras debemos de amar a nuestro esposo. Debemos de demostrárselo con palabras y con hechos. Debemos de demostrárselo en todo momento. Esto es algo que vamos a estudiar a detalle en algunos temas más adelante, en el tema número 4. Ahí vamos a profundizar un poquito más en el amor que debemos demostrar a nuestro esposo, no solamente con palabras, sino con hechos. También debemos de amar a nuestros hijos y demostrárselos con palabras y con hechos. También tengo un tema de esto, pero lo vamos a ver más adelante. La mujer que ama a Dios es prudente. La mujer que ama a su esposo es prudente. Y con la prudencia adorna la palabra de Dios. Es casta. Es cuidadosa de su casa en todos los sentidos, en la limpieza, en la administración, en el cuidado de sus hijos. Es buena con los vecinos, es buena con sus hijos, es buena con su esposo, ¿verdad? No seamos como ese dicho que se escucha, que dice que a veces somos candil de la calle y obscuridad de nuestra casa, ¿verdad? En donde afuera somos buenos y amamos a nuestros vecinos y somos amables y hacemos cariños a los niños del vecino, ¿verdad? Y con nuestros hijos, híjole, estamos gritando, estamos siendo malvadas a veces, ¿verdad? Debemos de ser buenas en todo momento y en todo lugar. Y estar sujetas a nuestro marido. Debemos de seguir el ejemplo de la mujer virtuosa, como les decía. La mujer virtuosa es un ejemplo para cada una de nosotras. Yo les decía la clase pasada que no es que tengamos que ser como ella era. No es que debamos de imitarla, sino que deseemos y admiremos la manera en que ella era para poder cada día ser mejores. Debemos de seguir el ejemplo de la mujer virtuosa que nos da en Proverbios 31, del 10 al 31. La actitud de Dios hacia ella la podemos ver ahí en Proverbios 31, perdón. ¿Qué actitud tenía Dios hacia la mujer virtuosa? En el primer versículo, que es el versículo 10, vemos que dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Aquí vemos la actitud que Dios tenía hacia la mujer virtuosa, que era de estima. Dios estimaba mucho a la mujer virtuosa. La estimaba mucho más que cualquier posesión material, ¿verdad? Porque aquí nos habla de una piedra preciosa. Entonces, mujer, si tú sigues el ejemplo de esta mujer virtuosa, si tú tienes la actitud que esta mujer tenía, puedes provocar que tu marido te tenga en mucho más estima que esa piedra preciosa, perdón. Que te tenga en mucho más estima que cualquier posesión material que pudiera tener. Porque a veces nos quejamos y decimos, es que ama más a su carro que a mí. Es que quiere más su televisión que a mí. Pero ¿qué estás haciendo para que él tenga su interés en ti? La actitud del esposo hacia ella, hacia la mujer virtuosa, era de confianza total. Esto lo vemos en Proverbios 31:11, donde nos dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Él confiaba totalmente en su esposa. Sabía que siempre le iba a ser fiel y nunca le iba a traicionar. Él confiaba en su habilidad para administrar la casa. La consideraba como beneficio grande para él. Es decir, que él sabía que el tener a esta mujer virtuosa, que sabía administrar su hogar, era un beneficio grande para él. Y por lo tanto la iba a cuidar. Si tú eres una mujer que administra bien su hogar, si eres una mujer que sabes ganarte la confianza de tu marido a través de todo esto, él te va a cuidar todo el tiempo. Dice Proverbios 31:11, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Versículo 13, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es decir, que era una mujer que pues no esperaba solamente recibir y recibir y recibir, sino que también hacía algo por aportar al hogar, ¿verdad? Ella nunca hacía nada que pudiera deshonrar a su marido. Al contrario, ella honraba a su marido por causa de su carácter. Por su conducta, ella honraba a su marido. Y esto podemos verlo en el versículo 23, que dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Es decir, que aún la gente reconocía al marido a través de su esposa, por su conducta, por la manera en que ella lo honraba. El esposo la alababa también, dice que el esposo alababa a la mujer virtuosa. Busquemos ser sigamos el ejemplo de la mujer virtuosa. Busquemos esa vida que ella llevaba para que nuestro marido nos alabe así como alababa a la mujer virtuosa. En el versículo 28 y 29 nos dice así, se levantan sus hijos, o sea, aún sus hijos la alababan y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Dice aquí, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Podemos ver cómo lo que la mujer virtuosa hacía, pues era reconocido de tal manera que le decían que sobrepasaba a muchas mujeres. Por su conducta, por su carácter, por la manera en que ella honraba a su esposo, por la manera en que ella dirigía su hogar, sujetándose primeramente a su marido, honrándolo. También ella tenía una buena actitud ante las cosas que hacía como mujer, ante su trabajo,
su trabajo en el hogar, su trabajo que ella hacía desde casa, ella tenía una buena actitud. Esto lo vemos en Proverbios 31:13-18. Dice así: busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Ella siempre tenía una actitud de trabajo, una actitud de estar siempre ocupada en algo. No caigamos, mujeres, en el ocio en este tiempo que estamos en casa. Es bien fácil que de repente, pues ya tanto estar en casa, pues pues ya nos confiemos o nos acostumbremos, esa es la palabra, que nos acostumbremos ya a estar en casa y digamos, ay, pues ya no hago el quehacer. De todos modos, pues aquí estamos encerrados, nadie me visita, ¿para qué limpio? Mañana lo hago. Y empezamos a traer ociosidad a nuestras vidas. Empezamos a estar pensando en cosas que no le agradan a Dios. Empezamos a caer en pleitos, en caer en ansiedad, ¿verdad? En que no tengo nada que hacer y ya estoy ansiosa y ya estoy en el Facebook metida 4 o 5 horas porque no tengo nada que hacer. Y no, mujer, hay muchas cosas que hacer en casa. Hay muchas cosas en las que podemos ocuparnos. En la primera clase que tuvimos, yo les decía, ¿verdad? Es tiempo de poder usar nuestras habilidades. Si tienes que arreglar ropa, ahorita no puedes salir a llevar los pantalones de tu marido a que le suban la bastilla. Ahorita no puedes salir a hacer, a lo mejor, si tienes que usar cubrebocas, a comprarlos porque incluso ya no hay. Entonces fabrica tú los cubrebocas. Empieza tú a usar tu creatividad, mujer. Empieza a ordenar tu casa. Es el momento que tenemos para poder ser esas mujeres virtuosas. La mujer virtuosa era diligente. Era diligente en todo momento. Y todo lo hacía con plena voluntad. Vamos a leer del versículo 13 al 19. Dice el versículo 13: busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. También nos dice que era prudente la mujer virtuosa. En el versículo 16 nos lo dice, que ella consideraba la heredad y aún la compraba y plantaba viña del fruto de sus manos. Ella era prudente aún en la administración de su casa. La mujer virtuosa tenía compasión de los necesitados. En el versículo 20 nos lo dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Debemos de ser compasivos con los necesitados en estos momentos. Si tú puedes bendecir a otras personas, hazlo. No digas, híjole, es que si le doy un aceite se me va a acabar y no puedo salir a comprar en estos momentos. Se está agotando todo. No, Dios suplirá. La mujer virtuosa es prevenida. Era prevenida la mujer virtuosa. Tú debes de ser una mujer prevenida siempre. Esto lo vamos a ver en los versículos del 21 al 25, que dicen así: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella siempre prevenía aún la vestimenta de sus hijos y de su esposo. Dice que ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Aún en eso era prevenida. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Ahora yo veo
¿Cuántas mujeres están usando sus habilidades aún también para poder traer ganancias a su hogar en este tiempo? Usa tu habilidad, mujer. Y el versículo 25 dice: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo por venir. Que no te preocupe lo que vaya a pasar mañana, sino que aún tu confianza sea tal que no te rías por burlarte de los demás, sino que puedas decir: estoy segura en el Señor. Dios ha provisto lo necesario y yo he sido prevenida y no me preocupo por lo que pueda pasar. La mujer virtuosa era de un carácter fuerte y honroso. Debemos de tener un carácter fuerte y honroso. En Proverbios 31:25 dice: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo por venir. Fuerte en que no te derrumbe la situación, no te derrumbe lo que está pasando. Sé fuerte, muéstrate fuerte ante lo que está pasando con tus hijos. No demuestres el temor que la gente está teniendo en sus vidas, sino que tú puedas mostrar la fortaleza que el Señor te da. La mujer virtuosa habla con sabiduría y clemencia. Abre su boca con sabiduría, dice el versículo 26, y la ley de clemencia está en su lengua. Cuida su lengua de lo que habla. Que el ocio no te lleve a hablar cosas que no tienes que hablar. Medita en el camino que lleva su familia y se esfuerza porque todo salga bien. En el versículo 27 nos dice que la mujer virtuosa considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Considera los caminos de su casa. ¿Estás buscando a Dios en este tiempo? ¿Te estás reuniendo con tus hijos para orar? ¿O en la noche oras por ellos? ¿Los llevas a que ellos sigan aprendiendo de la palabra de Dios? ¿O también están de vacaciones con la palabra de Dios? Dice que ella no come el pan de balde, y esto es porque siempre está trabajando, porque siempre está buscando cómo ganarse el pan. Su actitud hacia Dios es de reverencia y de respeto. En el último versículo, el versículo 30, nos dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Debemos de ser unas mujeres que temen a Jehová. Engañoso es lo que vestimos, mujer. Engañoso es lo que puedes usar en tu exterior. Lo importante es lo que llevamos dentro. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. No lo olvides, mujer. El atavío importante no es el externo, sino el interior. Teme a Jehová en todo tiempo, con reverencia y con respeto, y vas a ser ejemplo para tu marido. Vamos a orar. Dios, en esta hora quiero pedirte, Señor, que tú nos des sabiduría para honrarte a ti en todo momento, Dios. Para honrarte a ti primeramente, Señor. Pero también, Dios, para honrar, para aprender a honrar a nuestros maridos como a ti te agrada, Dios. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor. Y que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos como para ti, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mujeres.